Egunon eta ongi etorri guztioi, mila esker ona etortzeagatik. Muchas gracias por acercaros a este encuentro de Euskik Askuntza. Para nosotros, bueno, es un placer teneos aquí. Postasun izugarria eta handia da gurekin egotea, batzuk lagun zarrak, beste batzuk lagun berriak. Ongi etorri guztiei, bienvenidos a todas. Ilusio handiz prestatu dugu gaurkoa. Lan polita egingo dugu eta gure konpromisua zuek gustora eroso sentia araztea da. Y sobre todo haceros sentíos parte de este proceso. Un proceso que nos llevará a un gran primer hito de Euskik Askuntza, que será el 18 Congreso de Estudios Vascos, a celebrarse en el marco del centenario de la institución. Nere gaurko eginkizuna izango da, gaurko herritarren maila, gure jendeak, gizarte eta kultura, prozesu markoan, prozesu orokorrean kokatzea. Un proceso al que dimos inicio sobre una hoja en blanco. Hoja en blanco que la queremos ir escribiendo entre todas, modu parte hartzailean osatuak izango direnak. Eta bide hau Euskik Askuntzak asmota jakitez, es decir, con voluntad y conocimiento, intuyendo cuál es nuestro objetivo y aprendiendo colectivamente en el camino, a partir del intercambio constante de ideas y propuestas. Ese es nuestro gran objetivo, construir un camino compartido eta ideiak partekatzea, proposamenak partekatzea bidea eraikitzeko. Vamos a retomar un poco cómo empieza todo esto. Esto no empieza de cero, es gatos bide huts batetik. Tomando como base su objeto y sus objetivos generales, Euskik Askuntza, algunos de vosotros y vosotras participasteis en ese proceso, puso en marcha un proceso participativo que denominamos Denogai. En ese proceso, que lo realizamos también de manera participativa en todos los territorios que conforman Euskal Herria, los diferentes territorios vasco-navarros, nos preguntábamos dos cuestiones. Una, ¿qué es lo que preocupa a la sociedad? ¿Qué es lo que espera que construyamos entre todos? Y otra cuestión, y en ese recorrido, ¿cuál es el papel de Euskik Askuntza? Eta emaitza hau da. Agian itzaltzen baldin badugu, norbaitek itzaliko badu, bestela ez dugu larregi ikusiko. Eskerrik asko parkatu, eh? Baina, bueno, garbi uki hau bide eroso badala eta denok ere eki berduna. Bai, pantalla jartzen duen hortan itzali, mesedez. Bai, olaxe, eskerrik asko. Bai, ez horrela hobeto ikusiko dugu. Esaten nuena, ez da, prozesu parte hartzaile horretan, el prozesu participatibo denogai, este fue el resultado. Y el resultado, emaitza hau dio, Euskal Gizartearen iraunkortasuna erdian jarriz, enborrean, zuaitzaren enborrean jarriz, sostenibilidad de la sociedad, argi luzea jarri, epertain luzerako begirada eskeni, hori eskatzen zitzaion Euskik Askuntzari, eta lau eremu nagusien inguruan, beti etorkizunaren eraikitze guardaso lorrenpean, eredu sozioekonomikoak, errealitate soziokulturala, egiturak eta soziopolitika, eta Euskara jarri zituen gizarteak erantzun beharreko eremu gisa. Nola erantzun eskakizun horri? Hori izan zen lehenengo galdera. Berez, identifikatutako hori, es algo evidente, no algo que nos preocupa a todos y todas. Nola eman bidea ibilbideari? Teníamos claro que teníamos que tener en cuenta que vivimos en una era de incertidumbre, llena de oportunidades y de amenazas también, y que el futuro de Baskonia, de los territorios vasco-navarros, de Euskal Herria, ahí también tenemos algo que dilucidar, se debe ubicar en el contexto global, pero partiendo siempre de una reflexión propia, abierta y deliberativa, ¿no? Y intentar identificar, reconocer, buscar entre todos y todas las herramientas que los territorios vasco-navarros necesitan para adecuarse a esos retos globales. Por otro lado, también teníamos claro que el desarrollo humano de nuestros territorios y la gobernanza relacionada con ese desarrollo tiene que entender, no se puede entender sin atender a los ensamblajes emergentes entre cultura, capital, territorio y ciudadanía. Esa es una de las primeras claves que teníamos claro, que teníamos que ir recorriendo.
que este, por tanto, que este proceso no puede realizarse sin la ciudadanía ni la sociedad civil, y ahí está el papel importante que juega Euskara Ikaskuntza. Y el primer objetivo como proceso y resultado sería el avance en esa democratización, en cómo identificar esos diferentes aspectos emergentes y cómo ir ensamblándolos para recorrer un recorrido y un camino compartido. Bigarrenik, Euskal Lurralderen kohesio eta elkarkidetza jarri genduen deliberazio ardatz gisa. La cohesión y la solidaridad entre los territorios o el territorio de Euskal Herria Baskonia. Por tanto, que teníamos que recorrer también hacia un camino que buscara lurralde gobernantza eredu berriak abiatuta, kohesionatzaileak, inklusiboak eta demokratizatzaileak abian jarri behar genitula. Es que, en fin, ya, y hoy trataremos ese tema también, ¿no? El territorio es un espacio, entendemos así, ¿no? Cuando hablamos de territorios, entendemos ese espacio físico con identidad que refleja la praxis colectiva, ¿no? Y hoy hablaremos mucho de esas cuestiones, donde se materializa la vida cotidiana, nuestra economía, nuestro bienestar, el entorno que nos conecta con nuestros vecinos, con nuestras vecinas. Es un territorio construido entre personas. Hoy es el día de hablar de las personas. Brevemente, dokumentazioan hor dituzu, zehaztapen gehiago. ¿Qué hemos hecho para llegar hasta aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde se ubica esta mesa ciudadana? ¿Por qué estamos aquí reunidos, reunidas? Zergatik gaude hemen? Ze bide egin dugu honea iristeko eta norantza goazen? Ez dakit oso garbi ikusten dan, argi egiagian dago. Nuestro recorrido es el siguiente, brevemente dicho. Partimos de un diagnóstico en torno a toda esta idea compleja de territorio, territorialidad, cohesión. Un diagnóstico que se ha recogido en un libro verde. Muchas personas habéis participado. El único batzuk hemen zaudete hor parte hartu duzuena, gero sartuko naiz zertan datzan hori. Eta gure bidea egingo dugu liburu zuri baterantz, hacia un libro blanco. Es decir, hacia la parte propositiva. Nosotros decimos, esaten dugu, bide hau egiteko garrantzitsua izango da, partindo de esa diagnosis que le han construido principalmente personas expertas y agentes sociales, realizar un recorrido hacia la fase propositiva, kate konplizitate bat sortuz herritarrak, ciudadanía, eragile sozialak, agentes sociales, personas expertas, adituak eta erakundeak. Eta kate hori eginez, oraintxe azalduko dizuedan prozesuaren bidez, gure 18. kongresua liburu zuriaren emaitzak aurkeztuko genituzke. Ez ese gran marco general. Abiatuta diagnosi batetik, ideia multzo, kontzeptu multzo batetik, que a principios de mayo tendremos ya como para compartir por fin con vosotros, hacia la parte propositiva que sería nuestro libro blanco. Y en ese recorrido del diagnóstico realizado, diagnosi partekatu hortetik, dagoena balioan jarri, aktiboak identifikatu, horregatik gaude hemen, aktiboak identifikatu, pertsonak, eragileak, elkarteak, gizartea ez dago hilik, gizartea bizirik dago, la sociedad está activa, está viva, lo que nos falta es conectarnos. No estamos como hace 100 años, si Euskara Ikaskuntza hace 100 años lo que tenía que hacer era crear, generar estructuras. En esta sociedad compleja y en la actualidad, 100 años después, con el mismo compromiso y el mismo mandato, lo que le corresponde es activar y conectar lo que ya está activo. Ese es el gran compromiso de este proceso. Llegaríamos a la fase de una construcción de escenarios, de posibles propuestas a construir a futuro y los caminos a recorrer para dar respuesta a esos escenarios. Beti gizartea eta lurraldearen kohesio eta elkarkidetzaren bidean. Dicho este esquema general, gure prozesu hontan kateatu behar dituguna dia herritarrak, gizarte eragileak, adituak eta erakundeak. Tenemos que buscar la complicidad y el proceso deliberativo construido entre ciudadanía,
agentes sociales, personas expertas y las instituciones. Eta hori, hor oso modu laburtuan, Euskik ikaskuntzaren adierazleak abian jarriz. Bat, lurraldetasuna, la territorialidad. Euskik ikaskuntzak lurralde bakoitzaren narratiba kontuan eduki behar ditu, baina beti Euskal Herriaren marko osoaren osotasuneko irakurketa bat eskainiz. Bestetik, Euskik ikaskuntza elkarte bada, gizartetik jaioa da Euskik ikaskuntza. Beraz, gaiak zer, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que trabajarlo con la sociedad. ¿Y qué caminos tenemos que recorrer para dar respuesta a eso que hemos identificado como clave? Tenemos que recorrerlo con la sociedad. Euskik ikaskuntza propositivo izan behar du. Tiene que ofrecer a la sociedad diferentes vías identificadas entre muchos y muchas, entre diferentes miradas. Ese es el gran esfuerzo. Y para eso es lo que hicimos, ¿no? Con lo que os comentaba, Liburu Verde, Libro Verde Diagnóstico hacia Libro Blanco, es un recorrido abierto, es un proceso abierto en el que vamos convocándoos de manera abierta cada vez más. Ese es el proceso, un proceso abierto y acumulativo. Porque el objetivo es acumular ideas y buscar diferentes salidas a esas ideas. Liburu berdea aipatu dizuet. Liburu berde horretan, diagnosi horretan, parte hartu dute lurralde guztietako adituak eta eragileak. Guztira, 600 pertsona parte hartu dute, batzuk parte hartze dinamiketan, mintegietan, en seminarios participativos, directamente, otras personas han participando, dando aportaciones de manera más indirecta, y en todas las acciones que hemos realizado, de manera participativa, 600 personas han puesto sobre la mesa, y este era nuestro objetivo, no buscar un consenso sobre los grandes temas, sino acumular diferentes ideas y perspectivas que nos permitan, en esta fase, recorrer el camino propositivo. Eta lau gai nagusiki izan dira landu direnak. Ez naiz hartuko zehaztapenetan. Baina lau multzo nagusi izan dira landu direnak eta landuko ditugunak 2018 honetan. Gobernantza demokratikoarekin lotuta, todo lo que tiene que ver con la estructuración sociopolítica, eta bereziki lehen etxi ditugu aurten bide propositiboan lan egiteko bi ardatz nagusi. Las relaciones con instancias más amplias, con el mundo, la globalización, los estados, Europa, cómo los territorios vasco-navarros se pueden posicionar en ese contexto que tenemos que hacer. Otra gran línea, barrura begirako harremanak, kohesio politikoa lurralden artean eta demokratizazio prozesuak. Gaur hemen landuko duguna, nuestro tema de hoy, nuestras gentes, sociedad y cultura. Tres grandes líneas que iremos trabajando. Una, lo que tiene que ver con la diversidad y la cohesión. Otra, con el sistema comunicativo vasco y el contexto digital. Y una tercera línea que tiene que ver con la creación, sorkuntza eta representazioa. Eso que nos hace, que nos construye, eso que hacemos, eso que construimos. Otro gran capítulo, el desarrollo socioeconómico, garapen socioeconómikoa, hiru lerro lehen etxi dira. Bat, ongizateren eredua, modelo de bienestar. ¿No? Eso es algo que tenemos que pensar entre todos y todas. Otro tema muy importante, relaciones laborales y modelos de empresa. Empresa ereduak eta lan harremanak. Eta hirugarrena, lurralde estrategia edo estrategiak. Eta ingurumena, lo físico, ahí nos acercamos a lo físico. Lo relacional y lo físico. Tener en cuenta que nuestro territorio también es algo físico sobre el que actuamos. Eta laugarren kapitulo nagusiena, euskara. Eta euskarakin lotutako amestia, ez da? Urrengo belaunaldi batean, zeblako estenatokia nahiko behar ditugu, ez da, o nahiko genituzke, komunitate, euskal komunitate bat eraikitzeko. Eta zeharkako potolo horiek, erronka demografikoarekin lotuta, eso que empapa todo un poco, no? Los retos demográficos.
O la sociedad del conocimiento, otra cuestión que también es muy transversal. Eta, leku askotan, dinamika parte hartzaile askotan, azpimarratu duten hori, herri txikien etorkizuna. Esa tendencia, herri txikien etorkizuna. Y siempre con esta idea, del diagnóstico compartido hacia la arquitectura propositiva. Eso es lo que hemos trabajado hasta ahora, con personas expertas y con agentes. Y ahora es el momento de dar inicio a la parte propositiva. Y ese es el trabajo que iniciamos aquí, con las mesas ciudadanas, herritarren mailekin, eta hori da gaurko eginkizuna, adituek eta eragile sozialek diagnosi hortan jaso dituzten ideia nitz hoien inguruan ekarpenak helaraztea. Ese es nuestro trabajo en estas mesas ciudadanas. Ofrecer la mirada de la ciudadanía a eso que las personas expertas y agentes sociales han trabajado y han recogido en el libro verde. En la documentación que se os ha repartido, dokumentazio horretan, eskema hoietan, oso modu laburtuan jasotzen da, liburu berdeak atal honekin lotutakoen ideiak jasotzen dira. Se recogen las ideas clave que se recogen en el libro verde en torno a nuestras gentes, sociedad y cultura. De hoy pretendemos obtener lo siguiente. Esa mirada ciudadana a esa aportación experta, vamos a decir. Por otro lado, identifikatzea zeintzu dian herritarren nahiak, desilloak, gainditu beharrekoak, eta hoiekin lotutako lentasunak, cuáles son las prioridades, deseos de la ciudadanía, o sea, haremos una proyección a futuro. Y otra cuestión muy importante, ¿qué es lo que nos enlazará en esta cadena de complicidades? ¿Qué preguntas podemos dirigir a los agentes sociales para que nos den respuesta? Ese es otro trabajo clave que queremos obtener de hoy. Sei galdera lusatuko diegun, landuko ditugun gaien inguruan, eragile sozialei. Y nos iríamos a la siguiente fase de este proceso. Herritarren mailak datak hor dituzue, nahi sartuko ibilbide osoan. Urrengoa gelditzen den bakarra gobernantza demokratikoarena da. Datorren larun batean, 21a, Euroka Museoan Donostian. Invitados, invitadas, por favor, a la siguiente mesa ciudadana de gobernanza democrática a celebrarse el próximo sábado 21 en Donostia. Bien, esaten ari nitzan. Galdera luzatuko diogu eragile sozialei. Ese es el siguiente gran paso. Este proceso que nos va a llevar al 18 Congreso, queremos realizarlo empezando con la voz de la ciudadanía eta eragile sozialen gana galderak luzatuko ditugu. En mayo y junio se celebrarán foros sociales donde reuniremos a agentes sociales que responderán a las preguntas que hoy salgan de aquí y las responderán en modo de escenarios posibles a construir a futuro. Gure eginkizuna da beti aukera anitz desberdina bilatzea. Beraz, herritarren galderetatik pasako ginake gizarte eragileek, gizarte zibil estrukturatuak emango dion erantzuna eszenatokien bidez. Kasu honetan esartuko guztietan, baina gaur landuko ditugun gaien inguruan, hiru gizarte foro egongo dira. Reuniremos a los agentes sociales en tres foros diferentes. Un foro en el que se trate la diversidad y las vías posibles de cohesión. Otro foro en el que reunamos agentes que traten el sistema comunicativo vasco y el contexto digital. Y un tercer foro en el que reunamos a agentes sociales que respondan a la problemática de la creación y de la representación. Y para terminar este proceso nos llega el 18 Congreso. Al finalizar, Xabier Alcorta, el presidente del Congreso, eta gure lankide sutsua parte hartzaileak, bukaeran azalduko du zertan datzan prozesua, orain ez nahi sartuko horretan edukian sartu behar duguta, eta uste lausatzen ari naizela. Urrengo pausua izango litzake 18. Kongresua. Gai bakoitzak bere kongresu tematiko eukiko du. Cada tema a tratar tendrá su kongreso tematiko. El relativo a gure jendeak, gizarte eta kultura, Iruñan izango da. Y ahí el trabajo será presentar los resultados del proceso, las preguntas de la ciudadanía, eragile sozialen eszenatokiak, eta dituei eskatuko diegu arkitektura aukerak.
erakunden bide horriak kontuan okitia, ze erakundentze aukerak eta ze agenda sortze aukera okiko genituzke. De tal modo que terminaríamos en Oñati el día 23 de noviembre presentando las bases de un posible, de un primer, una primera versión, diríamos, de un libro blanco que nos permita centrar qué vías de institucionalización o de agendas se han identificado para ir trabajándolas a partir del 2019. Beraz, 18. kongresu hau, lehengo mugarri nagusi bat izango da, non aurkeztuko dugun prozesu guzti honen emaitza. Eta emaitza hau, Eusko Ikaskuntzarena izango da, baina Eusko Ikaskuntza ulertuz, zuen guztion bide eta etxea dela, ezta? Herritarrak, eragile sozialak, adituak eta erakundeak uztartzen eta bidean jartzen dituen erakundea. Eukiko dugu tartea asimilatzeko, hor dituzue dokumentuak gehiago asaltzeko, y todo este recorrido vamos aprovechando para ir conociéndonos, conectándonos y construyendo el proceso. Hasieran esan dudan moduan, denon artean eraikitzen ari garan prozesu honetan, ikasiz eta ekinez egingo diogu bideari. Beraz, zuen iradokizunak ongi etorriak izango dira bidea egiteko. Eta utzi egingo dut hemen, edukiari heltzeko momentua da, eukiko dut tartea pintxua jaten zuen galdera prozesuarekiko argitzeko, pero creo que es el momento de tratar ya el tema que vamos a trabajar hoy, gure jendea, gizarte eta kultura. Hortarako Julen Zabalok, hor erabiliko dugun materialaren inguruan, azalpen batzuk emango ditu. Nos explicará el contenido que vamos a trabajar hoy. Lo tenéis recogido tanto en el resumen edo laburpen exekutibo horretan edota eskema horietan. Hoie dia liburu berdean jaso diren gako kontzeptualak, galderak eta gainditu beharrekoak. Ese contenido recogido en el libro verde es nuestro material de trabajo reflexivo de hoy. Eta Julen Zabalo, el responsable del equipo de trabajo en esta área, nos va a explicar en qué consiste. De lo que se trata aquí, y yo voy a hacer la presentación en euskera, pero ahí aparecerán algunas indicaciones en castellano. De lo que se trata no es tanto de presentar ese material que se os ha dado en las carpetas, sino de hacer una introducción de la introducción, o sea, de situarnos en qué contexto queremos hablar hoy. Vale, o sea que esa sería más o menos la idea. También, como ha dicho Beatriz, y a diferencia de otros foros en los que solemos hablar muchas veces y muy repetitivamente, hablamos de Euskal Herria, hablamos de Nafarroa, hablamos sobre todo de territorialidad, de relaciones entre territorios, de cómo tendrían que ser esas relaciones, de hasta qué nivel se puede estar unido, separado, etc. Hoy querríamos poner el foco de atención en nuestras gentes. Entonces, si pudiéramos hacer esa abstracción un poco imposible de hacerla en según qué contexto, ¿no? Pero si pudiéramos centrarnos sobre todo en ese aspecto de nuestras gentes, yo creo que estaríamos aportando algo nuevo que muchas veces no llegamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Ese es entonces. Vale. Bien. Ahí estamos. Hitz egingo dugu, hablaremos de Euskal Herria y sobre todo de Navarra y de su gente. Hitz egingo dugu orduan Euskal Herriaz, baina marko horretan bizi den jendeaz. Zertaz hitz egiten ari gara? Gizarte batez, pertsona batzuk, leku desberdinetan bizi direnak, elkarren ezagutza ez dutena gehienetan, eta esaten dugu, zek lotzen du
Karrantzako pertsona bat eta Erronkariko pertsona bat esaten dugu, eta imaginatzen ditugu oso urrun bizi direla, eta esaten dugu oso urrun daude eta zer daukate horre, zer partekatzen dute. Baina berdin-berdin esan dezakegu Iruñean bertan auzo batean eta bestean bizi direnen artean, edo auzo baten barruan bizi diren bi pertsonen artean. Ez hau da, batzuetan oso erraz esaten dugu zer partekatzen duten 200, 500 kilometrora bizi diren bi pertsonen artean zer partekatzen duten, baina eskara konturatzen gaur egun gure gizartea, gure gizartean oso jende asko bizi garela hasteko, eta orduan askotan ez dugula elkarren ezagutza, ez? Ez dago elkarren ezagutza, baina nolabaiteko lotura bat behar dugu, ez? Diferentes personas viviendo en diferentes sitios, pero nos tiene que unir algo. Bestela, eskenuke hitz egingo, guk ez dugu hitz egiten australiarrekin ditugun harremanetaz, ez? Hitz egiten dugu beti nolabaiteko lotura bat dagoenean. Nolabaiteko lotura hori izan daiteke errealagoa nahi baduzue, bizituagoa, izan daiteke ere ikasiagoa, izan daiteke nahi duzuena, baina egon behar da, eta lotura hori ere eztabaidan egon daiteke, ez? Baina lotura, ustezko lotura batez hitz egiten da. Eta hori da importantea, ze beste batzuetan ez dugu hitz egiten ustezko loturetaz. Horrek desberdintasunak egon arren, egon behar dira ere loturak. Hitz egin dezagun orduan jende horretaz, ustezko jende horretaz nolabaiteko lotura bat duena. Estamos hablando de gente, estamos hablando de una sociedad, de ciudadanía, de gente que vive en un marco concreto, gente muy diferente, pero lo vamos a dejar ahí de momento, ¿ves? Nolakoa da jende hori? Oso anitza. Eta oso anitza, baino, kasu honetan esan dezagun, desberdintasun handiak daudela gure gizartean. Desberdintasunak, behar bada anistasuna beste kontzeptu bat izango litzateke, guk hemen nahi dugu zerbait orokorragoa hitz egitea, ez? Desberdintasunak. Desberdintasuna, desberdintasun batzuk oso nabariak dira eta ez da ezer gertatzen, ez? Batzuk umeak dira, beste batzuk helduak, beste batzuk zarrak, baina horrek ez du ezelako arazorik sortzen. Baina hala ere desberdintasunak dira. Nolako desberdintasunak daude gure gizartean? Izan daitezke generokoak, ora gertzen den bezala, generokoak, jatorriaren araberakoak, ekonomikoak, klasekoak, ideologiko-politikoak, erlijiokoak, nazio-identitatekoak, geografikoak, izaerakoak, kulturakoak, hizkuntzakoak, desberdintasun asko daude, gure gizartea, gizarte guztiek dituzte halako desberdintasunak, eta ez gainera modu lineal edo bizatitan banatuak, ez? Desberdintasun horiek txirikordatu egiten dira. Orduan, bat egon daiteke arlo batean, kasu batean, eta bestean, eta halako etengabeko loturak sortzen dira. Horrek komplejizatu egiten du gaia, eta horrek ematen dio gainera, bestelako dimensio bat, ez, esan dezakegu, askoz interesgarriagoa egiten dela, txirikordatze horrek interesgarriagoa egiten duela gaia, ez? Ez daudelako alde batean erdia eta bestean erdia edo alako bi multzokatze ezin ditugu egin. Hori baino askoz komplejuagoa da. No tenemos diferencias de una manera lineal y estamos encajonados en dos diferentes grupos, sino que hay un constante entrelazamiento de diferencias de un tipo de otro, como aparece ahí. Puede ser, comparto una cosa por origen, pero no por nivel económico. En el aspecto de la religión somos diferentes, pero coincidimos en otra cosa. Esas son las diferencias
que dan paso después a lo que parece inevitable. Es desberdintasunak egonezkero gatazka bat sortzen da. Diferentziak egonezkero gatazka sortzen da leku edo marko berean bizigarelako. Biziko bagina batzuk Australian eta beste batzuk hemen egon daitezela diferentziak. Berdin digu, ez? Baina hemen bizi izan da desberdintasunak modu batekoak edo bestekoak izateak horrek alabearrez gure artean gatazka sortzen du. Gatazka horiek naturaltzat jo behar ditugu. Eta naturaltzat ere jo behar dugu nolabaiteko eta mailakatze desberdinean violentzia edo indarkeria puntu bat ere egon behar dela. Ez? Edo zein ahozko harreman batean ja diferentzia bat dagoenean egon daiteke indarkeria puntu bat eta indarkeria hori heldu daiteke, ba kontrako puntara heldu daiteke, ez? Orduan, hori dena naturaltzat jo beharko genuke, ez? Alde batetik zera naturaltzat hartzea eta bestetik indarkeria puntu bat ere alabeharrez egon behar dela. Baina noski marko berean bizi bagara, horrek behartu egiten gaitu noizbait, nolabait, akordio batera, hitzarmen batera edo konponbide bat bilatzera. Konponbide hori izan daiteke modu batekoa edo bestekoa, ez? Oso modu desberdinetan konpondu daitezke gauzak. Kontua da beti konpontzen direla. Batzuetan ez dugulako ezer egiten, beste batzuetan garaituak sentitzen garelako, beste batzuetan gu izan gaitezke garaile, baina konponbide batera heltzen gara. Ez? Todos los conflictos generan un determinado punto de violencia, aunque sea la mínima violencia verbal, si lo podemos decir así, pero obligatoriamente necesitan siempre, si estamos en un mismo marco geográfico, necesitan siempre de una solución. Y esa solución puede venir de muy diferentes maneras. Eskema bat garaitu, garaile garaitua izan daiteke, ez? Oso ohikoa, asko gustatzen zaiona garaileari, eta garaituarentzat ba oso mingarria izan daitekena, baina historian zehar oso ohikoa izan dena, ez? Hala ere, demokrazian bestelako eskema batzuk nahiago dira, ez? Batez ere, demokrazian gehien erabili den konponbide mota izan da gehiengo gutxiengoena, ez? Eztabaida badagoenean, edozein mailatan eztabaida badagoenean, eztabaidatu egiten da, bakoitzak bere iritzia eta bere ikuspuntua defendatzen du, baina momentu batean adostasunik espadago, konsensurik espadago, halako batean erabaki behar bada, gaia ebatzi behar bada, normalean, demokrazian, gehiengo gutxiengo eskemarekin egiten dugu. Eta oso oso modu eraginkorra eta egokia izan daiteke gauza puntualetarako. Ez? En demokrazia, el principal modo de dirimir diferencias, el principal modo de dirimir diferencias es el esquema mayoría-minoría. Muy válido para problemas puntuales. Hori da. Muy válido para problemas puntuales. Pero siempre necesita de esta condición. Una sociedad cohesionada. Ez? Hau da, guk hitz egin dezakegu, eztabaidatu dezakegu. Indarkeria puntu hori goragokoa edo beragokoa izan daiteke, baina halako batean gehiengo, gutxiengo eskema honi atxikitu behar bagara, alabeharrez horrek sortuko du nolabait momentu batean garaile garaitu eskemaren bersorketa.
Hori bakarrik gainditu daiteke gizartea kohesionatuta badago, ez? Ezinbesteko demokrazian, ezinbesteko baldintza izan behar da gizarte bat kohesionatuta egotea. Kohesionatuta egotea, zer da, denok berdin pentsatzea, ba ez, argi dago, ez? Hori da gure gaurko gaia, hori da ona heldu nahi genuen, ez? Honetaz hitz egin beharko genuke, ez? Nola ulertzen dugun kohesioa. Argi dago kohesioa, ez dela berdin pentsatzea, berdin jokatzea, leku berean bizitzea, ez? Hori ez da kohesioa. Hablamos de diferencia, de diversidad, de que el conflicto es inevitable, pero obligatoriamente, si estamos hablando de todo eso de una manera normalizada, es porque pensamos que tenemos un proyecto de futuro y eso obliga a una sociedad cohesionada. Ese es el tema del que queríamos hablar hoy. Con todas esas diferencias, con todas esas problemáticas, las diferencias no las vamos a borrar, desde luego, pero de lo que se trata es de pensar en esa condición obligatoria para que después podamos utilizar otros mecanismos como el democráticos, como el de mayoría-minoría. Es adibide bat oso hurbila, oso argia, Kataluniakoa izan da, ez? Erreferendum bat egiten da, edo kontsulta bat egiten da, kontsulta bat egiten denean, bi aukera daude, 50.1% atera duenak irabazi du. Horrela demokrazian eta gehiengo gutxiengo eskema horrekin, horrela ulertu beharko litzateke besterik gabe. Baina hori ez da horrela gertatzen. Zergatik, ba, pentsatu dezakegu, gauza asko daude hor eztabaidatzeko, ez, baina pentsatu dezakegu gizarte hori ez dela egon kohesionatuta erreferendun edo kontsulta horren emaitzak onartzeko, hau da, modu bortitz batean edo presentatu dela eta ez dela egon aurretik gizarteak onartuta, zergatik ez gara orain horretan sartuko, ez? Baina kontua hori da, ez dela egon kohesiorik, eta orduan ez dira onartu emaitzak, eta horrek gatazka baretu barik handiagotu egin du, ez? Orduan hori izango litzateke, eta Euskal Herrira, Nafarroara, hemengo markora ekarrita, kohesioaz hitz egitea, ez? En ke konsiste la kohesión? ¿Cuáles son los principales obstáculos hoy en día? ¿Cuáles son las principales vías de generar cohesión en nuestra sociedad? Puede ser la enseñanza, pueden ser los medios de comunicación que aparecen ahí, etc. Y para todo esto tenéis también ese material. Bye. Este material, que ahí no se ve nada, pero que en papel se verá mejor. Aquí aparecen también algunas de las conclusiones o de los puntos principales que se inscribían en el libro verde sobre este tema de la cohesión, capital social, cómo conseguirlo, qué problemas se le ve a este tema. Y ese sería entonces, y ya termino con esto, esos serían los grandes temas de hoy. Pensar en la cohesión y pensar en cuáles son los principales obstáculos para esa cohesión, teniendo en cuenta que queremos buscar la cohesión. Si queremos simplemente seguir con el esquema de vencedor-vencido, entonces el conflicto es inevitable y entonces no necesitamos ninguna cohesión, simplemente necesitamos ser más que la otra parte. Si estamos utilizando este otro esquema de la cohesión, tendremos que pensar entonces en qué nos une o qué nos puede unir o qué nos podría unir o cómo podríamos llegar a un escenario de ese tipo. Eta hori da dena momentuz. Eskerrik asko, Julen. Bueno, puntxu eman digu, ya nos ha dado el punto, el camino para la reflexión,
Ni ez nahi luzatuko, ez nahi ze azalpelarregitan sartuko, oso esku honetan zaudete, dejaros llevar por los dinamizadores y dinamizadoras que tenéis en vuestras mesas, que os guiarán sobre, sobre este camino. Lehenengo ariketa, jasota dagoen horren inguruan, sobre lo dicho, bueno, zertan datza kohesio, ezta? Luzatu du Julenek galdera, en que consiste la cohesión? Y aportar. A las 12:30 descanso, 12:30 descantsoa, eta bigarren ariketa gero azalduko dugu. Baina bigarren ariketan etorkizunari begira jarriko gara. Ya nos proyectaremos a futuro. Beraz, eskerrik asko eta ala, lanera. Eso es lo que esperamos, que hayáis estado a gusto. Muchas gracias por vuestra participación. Eskerrak bereziki ematea nahi dizkiet dinamika bideratzen aritu direnak, ez dakizu esemat estimatzen dugun egin duzuen lana, jakinda nola iritsi garan, onainok eta zen olako konplexutasuna suposatzen zeban honek. Eskerrik asko, ea izenak ez dituten nahazten edo ahazten. Eider, geizki izango dut, baietz. Leire. Iñaki, Amaia eta Olatz. Mila, mila esker. Mila esker ere taldekidei Julen, mila esker Ander eta Iker, egiten ari zaeten lanagatik eta zuen babesagatik, eta eskerrak guzti-guztioi Mikeli bebai, eta Miren lankideari, eta noski, gure jefeari, Xaber Alkorta. Kategoriz aldatu behar dugu. Xabier Alkorta, presidente del 18 Congreso de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntzako 18. Kongresuko presidentea, laguna eta langile fina. Eta berak emango dio itxiera gaurko egunari. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Beatriz gainea, Beatrizei eskatu dugu, lehendik arduraduna zen hasieratik hemen baitu bost egitasmo, bea, batena eta orain azkenean bi egitasmo bere gain ditu, oseak bi aldiz eskertu behar diote bai Beatriz egiten nahi. No os quiero cansar, pero si quiero trasladaros un poco en la vivencia de hoy en el proceso en el que estamos, ¿no? Antes comentaba Beatriz al inicio de la presentación cómo todo este tema viene del proceso que llevamos a cabo hace ya 3 años, de cuáles eran las prioridades. Se eligieron cinco ámbitos. De los 5 ámbitos, luego nosotros hemos consolidado 5 proyectos. Y desde el primer momento vimos que, claro, el concepto de territorialidad y la diversidad en la territorialidad era un tema que lo teníamos que tener en cuenta en la metodología y en el proceso. Esto nos ha dado una mayor complejidad a todo el tema con los medios que tenemos, ¿no? Pero a su vez es lo que nos está obligando a participar. Por ejemplo, a que hoy tengamos este ejercicio aquí, concretamente en Iruña, como hemos tenido otros temas también anteriormente, en el caso concreto de Navarra. Pero nos ha llevado también a que concretamente los escenarios del euskera pues los hayamos materializado concretamente en Gasteiz, o que el proceso de desarrollo del tema socioeconómico lo estemos haciendo en Vizcaya, y el tema de la gobernanza democrática y el tema de territorialidad y el tema institucional pues lo hayamos también residenciado en Guipúzcoa y en Donosti, ¿no? Al principio pensábamos que eran 5 proyectos, bueno, y todo esto dentro de una reflexión de futuro que es con el que estamos enmarcando todo el ejercicio y que vamos a iniciar también en Bayona, concretamente como inicio del Congreso. Claro, llevamos ya 2 años y medio de trabajo, con sus altos y bajos, con sus cambios, pero tenemos en este momento el camino trazado. Lo que pasa es que cuanto más elementos incorporamos al proceso, como son ahora, pues concretamente las mesas ciudadanas, la sede Tarmayac y luego los Gizarte Foroak, pues le vamos incorporando una carga y la digestión pues resulta a veces pues algo más pesada. Desde el primer momento hemos querido edificar un discurso desde la diversidad y desde la pluralidad, un discurso porque también el Congreso va a ser uno. Y lo estamos visualizando, bueno, ya tenemos las fechas concretas, vamos a empezar en Bayona, ahí tenéis Bostian, 5 de 5,
5 de octubre, urriak bost, Baionan hasiko gea, Gasteizen jarraituko dugu 19an, etorriko gera honea, Iruñara 16an, Bilbora azaroaren 9an, eta gobernantza demokratikoa zerean 16an Donostian. Bukatzeko Oñatin 23an, eta 23an bukatuko dugu kongresua, baina 24an mende aurrena ospatuko dugu. Bueno, orduan prozesua bat da, eta hemen gaude. Nik gaur hemen etorri zeraten berri hori gonbidatzen zaituzte gu, ba, hemen dikan aurrea bizkat bide hau danen artean jorratzea. Gure helburua ez da, azkenean lerro bakoitza lan egitea, baizik diskurso bat osatzea. Badaki bide gai asko irikiak edituko dirala, baina osatu nahi dugu diskurtso bat. Eta hortarako gonbidatu nahi zaitu ustegu ez bakarrik lerro baten kokatzea bizik. Alde zuten neurrian hau dana bizitzea, eta alde zuten neurrian baita ere kongresua iristen garanean, ba, demora barin badaukazute edo, ba, bizkatin uste osagarria dela diskursoa Oñatin hasi, galderakin, eta erantzuna jasotzen. Modu propositibo batean leheno aipatu duen bezala. Vamos a terminar, estamos ahora, ya hemos terminado el libro verde al final estaba muy verde, ahora está menos verde, pero sigue siendo un libro verde. Y además es un libro verde porque no queremos monopolizar un discurso, lógicamente. O sea, hoy estamos hablando aquí de diversidad y, lógicamente, el libro verde también tiene que ser un libro con unas miradas distintas. Pero vamos, ya hemos terminado el libro verde. Tenemos un comité ya de coordinación el lunes, tenemos el libro verde. Ahora vamos a ver estas aportaciones que se están haciendo en la Secretaría Armaya en cuanto consolidan el libro verde. Y luego, antes, las últimas preguntas van dirigidas a los foros sociales. Vamos a tratar de reunir. Yo creo que ese sí es un tema que hemos conseguido en estos 2 años y medio. Hemos sido capaces de aglutinar alrededor de los temas distintos agentes sociales, distintas personas. Desde el primer momento hemos cuidado muchísimo de que la participación de las personas sea a título individual, porque si cada uno nos ponemos luego la carga de representación de una organización, empezamos a perder libertad y empezamos a estar condicionados en las dinámicas de trabajo y de escucha. Por lo tanto, estamos con esa filosofía y vamos a seguir con esa filosofía hasta el final. Pero es verdad que los agentes sociales ya representan a organizaciones estructuradas, bien sean políticas, sindicales o civiles, y claro, son las que pueden tener capacidad de decisión sobre los temas que nos preocupan y sobre las preguntas que estamos tratando de trasladar. Y claro, en ese sentido, llega un momento en el que ese diálogo pues, se tiene que hacer entre personas que tienen también su representación. Vamos, para nosotros también es un ejercicio nuevo, pero vamos a tratar de que ese tema se haga de una manera sincera, y pensamos, bueno, no solamente pensamos, sino que estamos teniendo la experiencia, y también por las personas que se han incorporado durante todo este proceso, a que nosotros estamos ofreciendo en este momento, y es nuestra responsabilidad, un espacio único que no se da, en nuestro país, ¿no? Y entonces esa es nuestra obligación. Y es, por otra parte, también nuestra vocación. Y termino, ¿no? En ese camino nos gustaría incorporar, sobre todo las personas que habéis tenido el primer contacto aquí, y si os parece interesante colaborar con nosotros en el camino que nos queda, pues os invitamos a que participéis, o bien en otras mesas ciudadanas, a los Gizarte Foroak, bueno, pues si tenéis representación también os invitaremos, en todo caso todo el proceso está abierto, y por supuesto lo que tratamos es de aquí hasta octubre, noviembre, a movilizar la mayor parte de, digamos, de las personas y de las organizaciones, pues, que comparten el problema, que comparten la inquietud y que pueden compartir también la solución. O sea, que nera aldetik, Beatriz Exandon bezala, bueno, ba mila esker, etorri zeraten guztioi, baita ere koordinatzailei, egin dezuten lanaren gatik, eta ia gai geran denon artean bideau jorratzeko. Jaskerta hurrengo arte.